A petición de la defensa del doctor José Manuel Mireles Valverde, a cargo del licenciado Ignacio Mendoza, la Secretaría de Gobernación notificó al abogado del traslado del líder autodefensa al penal de El Rincón en Nayarit. Ante esta decisión, Movimiento Ciudadano considera que si bien la medida es positiva, resulta insuficiente, toda vez que los derechos humanos del doctor han sido constantemente violados e insiste en exigir su propia liberación. El diputado Daniel Moncada, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, manifestó que esa organización política no descansará hasta lograr la liberación de Mireles Valverde, pues el derecho y la justicia están de su lado. Este es un paso para conseguir su libertad, dijo Daniel Moncada, pero reiteró que resulta incompleta, pues el traslado solo representa que puede estar cerca de su familia y de su defensa legal. La lucha por la liberación de Mireles no ha terminado, comienza a dar frutos, pero sigue. No pararemos en dar la batalla para su pronta libertad y no dejaremos de hacerlo, concluyó. Cabe recordar que hace unos días se ordenó la libertad bajo fianza de 70 autodefensas, beneficio que no se le otorgó al doctor Mireles, y la defensa solicitó el traslado al penal de Michoacán, Mil Cumbres, pero según el gobierno del estado, el penal aún no está en condiciones de recibirlo.